Gracias por continuar con Metro Noticias a través del canal 2 de Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Hace algunos minutos acabó de caer un gran árbol sobre la calle Cuarta, que comunica las urbanizaciones Villas de Sevilla y Mónaco. Hablamos con Óscar Cequeda, funcionario del Cuerpo Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario, y esto nos dijo al canal Metro Televisión. Hay un árbol caído en la calle Cuarta. Posiblemente ya sus raíces ya están demasiado secas y el aire lo ayudó a que se desprendiera ese, y consigo se trajera dos ramas grandes afectando un motorizado que pasaba en ese momento. Bueno, ¿esto a qué hora sucedió? Eso fue a las 12 del mediodía de hoy. ¿Qué se va a hacer por parte de los bomberos? Ahorita vamos a proceder a ponerle el mecate y vamos a tratar de orillarlo para que las respectivas fuerzas de la alcaldía vengan a tumbar, a picarlo para poderlo transportar de aquí. ¿Esta vía le corresponde a quién, a San Simón? Sí, esta es una vía concesionada, el cual pertenece a San Simón. Nosotros simplemente vamos a abrir la vía como tal para que el tránsito vehicular no se obstruccalice. Sí, hay otros árboles precisamente que están también a punto de caerse. Sí, aquí ya se encuentran varios árboles. Yo creo que por parte de la alcaldía ya tienen que venir a echar una miradita, a ver, por honor, no sé quién tenga la autoridad para eso, para que venga a hacer una buena revisión. Básicamente porque entre estas dos urbanizaciones, Villas de Sevilla y Mónaco, pasa mucho vehículo, muchas motos. Sí, es una vía bastante concurrida y hay que estar pendiente de esta situación. Sobre todo con estos vientos tan fuertes que están soplando en este mes. Exacto, ya llega la temporada de vientos y hay que estar pendiente con todos estos árboles, sobre todo en todas las vías. Eso no solamente aquí en Villa Rosario, Boconó, que también hay mucho árbol también grande, hay que estar pendiente de esa situación. ¿Los bomberos voluntarios de Villa Rosario presentes en todas estas vicisitudes que pasan en el municipio? Sí, ahí estamos colaborando a la comunidad en este sentido también. Vemos la presencia también de la policía, de otros organismos. Sí, la policía también cuenta con nosotros para esta situación. El tránsito municipal estuvo también presente. Igualmente. Sí. Bueno, esperamos que la comunidad tenga mucho cuidado en estos días que hay tantos vientos, especialmente con estos árboles. Sí, venga, esto es lo más importante, estar pendiente aquí de esta situación. Bueno, muy amable. Bueno, venga, buenas tardes.